Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño Rincón del Cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Vamos a continuar con nuestra sección de historia del cine dedicado al mundo de la comedia. Anteriormente dentro de esta sección estuvimos hablando de grandes cómicos y de lo que había sido su recorrido a través de la industria cinematográfica. Empezamos por los inimitables hermanos Marx, que son de calle, eh, bajo un punto de vista personal, mis eh, cómicos favoritos y continuamos en un vídeo posterior con el gran cómico de la historia del cine el inimitable charles chaplin sin duda pues el mejor director o mejor dicho el mejor cómico de todos los tiempos en el que ya no solo era actor sino también director fue compositor guionista productor y una de las grandes figuras de el hollywood, el hollywood dentro de, lo, de su etapa en el cine mudo esta noche vamos a dedicar el vídeo a otro de los grandes cómicos que formaron por así decirlo un triunvirato Dentro de lo que fue la historia del cine de Hollywood, dentro de lo, de lo que fue su etapa muda. Estamos hablando de los grandes inimitables dentro del cine mudo que fueron Charles Chaplin, Harold Lloyd y el personaje del que vamos a comentar. Largo y tendido, y del que vamos a hablar largo y tendido esta noche. Este vídeo está dedicado a uno de mis suscriptores más veteranos que se llama Salvador, que además me ha dicho, eh, me ha escrito en diversas ocasiones diciendo cuándo iba a hablar de este personaje, uno de los grandes cómicos de la historia del cine, sin ningún género de dudas. Así que, Salvador, espero que este vídeo te guste, va dedicado a ti y evidentemente también a todas aquellas personas que puedan ver este vídeo pero sobre todo a él ya que me ha comentado en numerosas ocasiones que este gran cómico es sin duda uno de sus favoritos y ya os digo de este gran triunvirato que fueron Charles Chaplin Harold Lloyd y este que vamos a hablar esta noche se puede decir que fueron los tres grandes cómicos o tres de los grandes cómicos dentro de lo que fue la industria cinematográfica en Hollywood dentro de lo que fue el cine mudo pero a diferencia a diferencia de Harold Lloyd y de Charles Chaplin, se puede decir que este cómico nunca fue una gran, eh, un gran personaje dentro de lo que fueron los negocios de Hollywood, ya que nunca se metió, ni muchísimo menos, eh, en labores de productor y en labores de creación de productoras dentro de lo que fue la industria de Hollywood, sino que él siempre se definió como un personaje eh, bueno, sencillo, caritativo, que lo único que quería hacer era hacer reír al público estamos hablando nada más y nada menos de el inimitable maravilloso y fantástico buster keaton buster keaton como ya os acabo de decir forma un triunvirato maravilloso junto con charles chaplin y con harold lloyd se puede decir sin temor a eh, equivocarse que estos tres grandes personajes estos tres grandes actores fueron los reyes de la comedia los reyes del slapstick este subgénero dentro de la comedia en la gran etapa del cine mudo pero se puede decir que a diferencia de Charlot y sobre todo de Harold Lloyd, no fue, ya os digo Buster Keaton, un gran personaje dentro de la industria de Hollywood porque no se metió dentro de lo que fueron las labores de producción. Recordemos que Charles Chaplin fue, sin ir más lejos, también un productor que creó, junto a Douglas Fairbanks y junto a Mary Pickford, esa gran productora que fue la United Artist. Se puede decir que esta clase de negocios Buster Keaton jamás lo llevó, porque ya os digo, era una persona que siempre solo quiso hacer reír al respetable. La verdad es que se pueden establecer muchísimos paralelismos entre Buster Keaton y Charles Chaplin. Ahora iremos comentando a lo largo del vídeo todos estos paralelismos porque eh, tienen muchos puntos en común los dos personajes, pero se puede decir sin temor a equivocarse que eran radicalmente opuestos a la hora de enfocar sus proyectos cinematográficos y cómo enfocar sus personajes. Buster Keaton es sin duda uno de los grandes cómicos de la historia del cine que yo os digo solo estuvo presente en labores de actor y de director, al igual que Charlot, por ejemplo, eh, viene de una familia también eh, de actores de vaudeville. Recordemos que Charles Chaplin también eh, se puede decir que empezó o dio sus primeros pasos en lo que fue el teatro, lo que fueron las tablas. Los padres de Buster Keaton, sin ir más lejos, también fueron actores eh, de vaudeville. Y evidentemente pues, Buster Keaton eh, se puede decir que heredó eh, todo, eh, todo un gran talento a la hora de poder interpretar personajes. Pero la gran carta de presentación que tenía Buster Keaton, sin duda, era su inex inexpresividad. Si Charles Chaplin y Harold Lloyd destacaban, siempre comentando o comparándolos con ellos, porque se puede decir que Buster Keaton se diferencia mucho su estilo, ahora, ahora hablaremos de todo ello a lo largo del vídeo, pero si Harold Lloyd y, Bust, eh, y Charles Chaplin interpretaron personajes, en el caso de Charles Chaplin el personaje de Charlot siempre fue omnipresente, eh, en el que se brindaban mucha cantidad de emociones, en el que les vimos en sus películas reír, llorar y una gran gestualidad, Buster Keaton es diametralmente opuesto, es todo lo contrario. La carta de presentación de Buster Keaton siempre fue la inexpresividad. Y además a una edad muy temprana, porque ya os digo, sus padres fueron actores de vaudeville, y el papel que tenía Buster Keaton dentro de lo que fueron las representaciones teatrales del mismo, es que se dedicaba pues, a recibir un poco, como os yo digo, una serie de golpes, caídas, mamporros, es decir, una especie como de violencia pero que evidentemente era muy sencilla y que era muy inocente. Pero Buster Keaton, desde sus primeros momentos, desde sus primeras representaciones teatrales junto con sus padres, que formaban un trío llamado Los Tres Keaton, se puede decir que cuando recibida, recibía esos palos, hablando de un modo, eh, digamos, eh, metafórico, esas caídas, todos esos golpes, esos porrazos, el niño se levantaba y es como si no tuviese expresividad. ¿Qué quiere decir esto? que como otros niños, pues no, hombre, evidentemente, eh, cuando se caería tendría dolor por las caídas. Sus padres les, le enseñaron a caer de una manera en la que no recibiese daño, se hiciese el menor daño posible. Pero cuando el niño Buster Keaton se caía, pues realmente pues cuando se levantaba, no empezaba a llorar o a gesticular como otros niños para reflejar dolor o rabia por haberse caído o por haber recibido un golpe sino que él se mantenía completamente impertérrito, y sus padres se dieron cuenta de que esa inexpresividad hacía reír al público. Es decir, para Buster Keaton el mundo que había alrededor es como si no existiera. Y entonces él hacía toda clase de gags dentro de lo que eran las representaciones teatrales, pero su inexpresividad era lo que hacía gracia al público. Todo lo contrario, por ejemplo, que Charles Chaplin o que Harold Lloyd, que eran muy expresivos. Pero Buster Keaton tenía un rostro completamente impertérrito. Es decir, no se inmutaba para nada. Y, eso, y ese, esa manera de no inmutarse ante todos los acontecimientos que estaba viviendo alrededor, eran marca de fábrica, marca de la casa. Además, en uno de los. en una de las giras que, que hizo la compañía de. Eh, de los tres Keaton, de los padres de Buster Keaton y él, también les acompañaba nada más y nada menos que el mago Harry Houdini, que pertenecía a la misma compañía que los padres de Keaton. Y en una de las representaciones que estaba viendo Harry Houdini precisamente, Buster, pues el, el pequeño Buster Keaton, se dio un golpe realmente tremendo. Su nombre auténtico era Joseph Michael Keaton. Se dio un golpe tremendo y entonces Harry Houdini dijo, What Buster? Como diciendo, vaya mamporro que te has pegado. Y claro, su padre se quedó con la copla de aquello de What a Buster. Lo de Buster se le quedó como interiorizado, y entonces el nombre artístico de su hijo Joseph Michael le puso de nombre Buster, y de ahí del nombre Buster Keaton. Y claro, a partir de ese momento, a partir de, de que Harry Houdini se le ocurriese o que pronunciase esa frase y que su padre le pusiese el nombre de Buster, evidentemente como nombre artístico, el joven Joseph Michael Keaton se pasó a llamar directamente Buster Keaton. A muy temprana edad, eh, los padres de, de Buster Keaton le llevaron también no solo a lo que era el teatro donde trabajaban, sino también al cine, un medio que... Que desde niño, pues sintió Buster Keaton una gran admiración. Lo que pasa es que él se dedicaba, junto con su familia, a hacer pues. Eh, digamos, representaciones de vodevil, representaciones teatrales, de cómicos callejeros. Realmente se puede decir que prácticamente Charles Chaplin empezó también así. Incluso yo os digo los hermanos Marx. Es decir, es un denominador común de todos ellos. Porque se puede decir que todos estos, Charles Chaplin, Buster Keaton. Eh, y los hermanos Marx, aunque siendo ellos, se puede decir que un poco más jóvenes que todos esto, que, que estos dos genios de, de la comedia. De la comedia eh, digamos que representan todo. O, o, o vivieron prácticamente la misma época del vaudeville. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y claro, eh, Buster Keaton, en una de, una de las veces que, que va con sus padres al cine, ve una serie de películas y se queda completamente, digamos, obnubilado. De lo que una cámara podía realmente llegar a hacer. Es decir, que Buster Keaton, ya de niño e incluso de adolescente, fue creando un caldo de cultivo en su mente, en sí mismo, como diciendo: el paso siguiente a las tablas del teatro es evidentemente el cine. Y el cine, aunque en ese momento siga siendo cine mudo, evidentemente daba grandes producciones como La Intolerancia de Griffith. Muchísimas películas que a Buster Keaton se le quedaron grabadas en la mente. La película favorita de Buster Keaton era la película que os acabo de comentar, la película que os acabo de mencionar, Intolerancia de Baby War Griffith, al que él, en su primer largometraje como actor y director, se puede decir que él completamente homenajeó. Pero ahora, ahora os comentaré un poquito más de, de todo eso. Pero yo os digo, el nombre de Buster Keaton se lo puso prácticamente Harry Houdini cuando eh, se puede decir que él se dio uno de esos mamporros tremendos que le convirtieron auténticamente en una, en una superestrella. Pero yo os digo que Buster Keaton empezaba ya a picarle un poco el gusanillo de lo, que era, eh, de lo que era el cine. Es decir, que las tablas del teatro para él se le estaban quedando un poco, digamos, un poco pequeñas. Eh, en 1917, ya Buster Keaton, cuando ya cuenta, eh, Buster Keaton, si sí, mal no recuerdo, nace en 1895, cuando ya cuenta con aproximadamente 22, 23 años. Eh, se puede decir que a sus padres les, dijo, les dice que quiere dejar lo que es el teatro. Y entonces meterse, dar un paso más en lo que es su carrera artística y meterse al cine, cosa que los comienzos para Buster Keaton no iban a ser absolutamente nada fáciles. Y en 1917 empieza una serie de películas de cortometrajes y de pequeños largometrajes, vamos a decirlo, mediometrajes, junto con una de las grandes estrellas también del cine cómico en aquella época, pero siempre se que se quedaría, digamos, como en un segundo plano, antes de los grandes, el trío grande que fueron Charles Chaplin, Harold Lloyd y Buster Keaton, que fue Fatty Arbuckle. Fatty Arbuckle fue uno de los grandes cómicos también de la época del, del cine mudo, pero también a este personaje se le conoce, digamos, por una serie de acontecimientos bastante turbulentos de lo que, dentro de lo que fue su vida privada. Estaba muy acostumbrado a participar, era alcohólico, de una manera, o sea, prácticamente crónica, y a participar incluso en orgías, de las cuales Buster Keaton, debido, digamos,. Eh, a su educación, al núcleo familiar que él, que él tenía, siempre se, se quedó completamente al margen. Y eso que por lo visto Fatih Arbuckle sí que le incitó a participar en todas estas jaranas, vamos así a así, así llamarlas, pero Buster Keaton siempre se quedó completamente al margen. Aunque de la mano de Fatih Arbuckle se puede decir que Buster Keaton empezó directamente en el cine. Cuando Buster Keaton empieza en el cine, se puede decir que no empieza, vamos a así decirlo, de la mano de, de, de grandes directores ni con grandes proyectos, sino que empieza a ser un actor secundario dentro de lo que es el cine, es decir, un actor secundario dentro de las producciones en las que Fatih Buckel era el principal protagonista y rueda una serie de mediometrajes y cortometrajes en los que nuevamente Buster Keaton sigue tirando de la mano del gag continuo, es decir, de sus caídas, de sus golpes, de sus mamporros, y siempre marcando esa inexpresividad que, ya os digo, era marca de fábrica. Pero realmente eh, los productores de la Paramount, que era la productora que llevaba todas estas películas de Fatty Arbuckle y de Buster Keaton, se dan cuenta de que Buster Keaton siempre empieza a ganarle protagonismo a Fatty Arbuckle. De todas maneras a Fatia Buckle todo esto le sentó fatal y terminaron realmente mal, se dice, o por lo menos dicen las malas lenguas. Entonces a partir de 1923, eh, Buster Keaton habla con los productores de la Paramount y le propone realizar él sus propias películas. Él, en la etapa que había estado con Fatia Buckle, se puede decir que había aprendido, o, o de ver, o de, de lo que eran sus películas, había aprendido un poquito lo que era la técnica cinematográfica. Pero Buster Keaton quería llegar como un paso más allá. Es lo que le ocurrió a Charles Chaplin. O sea, Charles Chaplin, cuando empieza a realizar películas, todas ellas son absolutamente memorables. Acordaos, por ejemplo, de El Chico, eh, eh, Luces, de la, lu, eh, Luces de la Ciudad, esta La Quimera del Oro. Se puede decir que Buster Keaton sigue esa estela en lo que se refiere a ambición. Es decir, él habla con los productores de la Paramount y les dice. Voy a continuar haciendo un cine en donde los gags sean los principales protagonistas, pero se puede decir que yo quiero ir más allá del gag. Es decir, quiero dar una dimensión dramática a mi personaje. Lo que quiero hacer es contar una película con presentación de personajes, nudo y desenlace. En el que en toda la película estén presentes los gags, pero que todos ellos tengan un hilo argumental y un hilo conductor. Es decir, los cortometrajes y películas que había hecho con Fatty Arbuckle se puede decir que eran historias muy sencillas. Y que esa presentación de personajes, historia, prácticamente se puede decir que eran inexistentes. Era continuos gags para que la gente se pudiera reír. Pero Buster Keaton, al ver las películas, como las películas de, de, de Griffith y de los directores de cine mudo, él lo que decide es intentar sus propias producciones. Y evidentemente crear una serie de personajes que, siguiendo la estela, de los que ya había realizado, es decir, ese personaje siempre inexpresivo, siempre impertérrito, que le gustaba tanto al público, que todos los personajes fueran como muy similares, muy parecidos, dotarlos de inexpresividad, pero que la historia tuviese un contenido. A los directivos de la Paramount en un principio, pues eh, no creyeron mucho en Buster Keaton, porque decir es que, claro, es un actor secundario de las películas de Fatty Arbuckle cómo le vamos a poner como protagonista, hit, protagonista y también como director. Pero eh, a los de la Paramount les convence diciendo, vamos a intentar hacer una parodia de esa gran superproducción que es Intolerancia, o mejor dicho, una parodia o un homenaje paródico a la misma. Y en 1923 rueda lo que es su primer largometraje, llamado Las Tres Edades, en la que Buster Keaton interpreta se puede decir a un personaje que quiere ganarse el amor de una chica, de la que se supone que es su chica en la película, a través de varias edades, exactamente de tres edades, dentro de la historia de la humanidad. Y evidentemente en todo eso lo que hace es reflejar un poquito algunas historias, lo que había aparecido en Intolerancia, haciendo evidentemente un homenaje. La película se estrena y es un éxito fulgurante. Y a los directivos de la Paramount, Buster Keaton se los mete directamente en el bolsillo porque su película, su ópera prima, había tenido un éxito maravilloso. A partir de 1923, lo que hace Buster Keaton ya es proponer a los directivos de Paramount y a los productores sus propios films, debido al éxito que había tenido las tres edades. Y los productores de la Paramount le dan carta blanca para poder realizar sus propias películas. Ahí debido a que Fatiar Arbuckle, pues, evidentemente, con un ataque de envidia realmente tremendo, se terminara enemistando con Buster Keaton. Entre 1900, se puede decir que entre 1923 y 1929, Buster Keaton protagoniza y dirige. alguna de. O una serie de 12 películas, 12 o 13 o 12, creo que son 12 películas, si mal no recuerdo, por las que directamente iba a pasar ya a la historia del cine, revelando el auténtico genio que había detrás de las cámaras, en las que Buster Keaton tiene una libertad creativa absoluta para crear las historias que él crea convenientes, dirigirlas o, digamos, estar, digamos, por detrás de, del director, pero dirigiéndole y también protagonizándolas. Y Buster Keaton realiza 12 películas absolutamente maravillosas, Todas ellas convertidas a día de hoy en clásicos, que iban a tener además un gran denominador común. Al igual que Charles Chaplin se transmutaba en Charlot, y ese personaje se puede decir que era omnipresente en todas las películas de Charles Chaplin, en todas las películas de Charlot, Buster Keaton crea un personaje que aunque es diferente en todas sus películas, todos estos personajes tienen en común su inexpresividad. Además, a Buster Keaton, debido a todas estas películas que iba a filmar, se le empieza a cono conocer como el gran rostro de piedra. Es decir, como alguien completamente impertérrito, incapaz de inmutarse, aunque dentro de lo que era su vida privada, Buster Keaton era una persona que le encantaba sonreír, le, le encantaba reír en todo momento, pero fijaos lo que es eh, lo contrario en las películas. Al público le gustaba. Que fuera siempre completamente serio. Realmente era un factor que le distinguía de personajes como Harold Lloyd o como Charles Chaplin. ¿Se pueden establecer una serie de. entre las películas que dirigió Charles Chaplin y las películas que dirigió Buster Keaton, una serie de paralelismos, es decir, de una serie de afinidades y diferencias? Sí, las vamos a explicar. Se puede decir que Charles Chaplin, en todas sus películas, tenía una crítica social, porque acordaos que os mencioné que su personaje de Charlot realmente era una burla a las clases acomodadas estadounidenses, porque el personaje de Charlot, a pesar de ser un vagabundo, va vestido con chaqueta, con un bombín y con un bastón. Es decir, elementos en el que los pobres se puede decir que no tenían un acceso económico a todo ello, los bombines y los bastones eh, eran eh, como elementos de distinción de la clase alta, de la clase económica acomodada. Pero evidentemente él lo muestra como si fuera un vagabundo. Y en todas las películas Charlot era omnipresente, en todas las películas de Charles Chaplin. ¿Qué es lo que ocurre en las películas de Buster Keaton? Al igual que en las películas de Charlot, Buster Keaton se puede decir que su inexpresividad es común a todos sus personajes. Si Charles Chaplin lo que hacía en Charlot... Era meter como denominador común en todas sus películas a ese vagabundo, en forma de crítica social soterrada a las clases altas y acomodadas de Estados Unidos, lo que hace Buster Keaton es, como denominador común en todas sus películas, es que todos sus personajes son completamente inexpresivos. Es decir, tanto Charles Chaplin como Buster Keaton se inventan un personaje. En el caso de Charles Chaplin Charlot. Y en el caso de Buster Keaton, su inexpresividad en todos los personajes, pero que les convierte prácticamente en el mismo de siempre. Evidentemente, si un actor interpreta varios personajes, esos personajes se difieren emociones, sentimientos, modo de interpretar, pero es que Buster Keaton los interpretaba a todos igual. Por lo tanto, podríamos decir sin temor a equivocarse que eran todos el mismo personaje, al igual que Charlotte eran todos el mismo personaje. Pues posiblemente sí. Otra de las eh, afinidades que tenían Charlot eh, y Charles Chaplin, y que también además lo empareja junto con Harold Lloyd, era el perfeccionamiento del género del slapstick. El slapstick fue un subgénero dentro del género de la comedia, en la que siempre veíamos pues, secuencias cómicas basadas en explosiones, caídas al vacío, persecuciones, persecuciones de todas las clases, incluso pastelazos. Es decir, era un humor, una forma de hacer humor. Muy ágil y muy dinámica para el espectador, porque los personajes estaban siempre en continuo movimiento. Es decir, Buster Keaton, Harold Lloyd y Charles Chaplin lo que hicieron fue elevar el slapstick a su máxima expresión. Pero evidentemente la temática de las películas de Buster Keaton era muy distinta a la temática de las películas de Charles Chaplin. He aquí, realmente, aquí ya las diferencias. Pero tanto Charles Chaplin como Harold Lloyd, y sobre todo, evidentemente, Buster Keaton, llevaron el slapstick a su máxima expresión. Es decir, que el slapstick llegó con ellos a su momento cumbre. Algunas de las obras maestras que ahora brevemente vamos a comentar aquí en el, el vídeo, se puede decir que son algunas de las mejores películas cómicas de todos los tiempos, y que pertenecen realmente al slapstick, igual que algunas de las películas de Harold Lloyd y también de Charles Chaplin, teniendo a Charlotte como protagonista. Dentro de esos grandes, esos, esa serie de largometrajes que... Que Buster Keaton protagonizó entre 1923 y 1927, destacan algunos que vamos a comentar. En principio, Las Tres Edades, ya os digo que fue la película por la que él fue lanzado, vamos a decirlo, a la fama, dentro de un punto de vista de dirección y también de interpretación, siendo una parodia de la, de la hasta cierto punto, de, las peli, de la película de Griffith de Intolerancia y que supuso un gran éxito. En 1900, Esa fue en 1923. En 1924 filma una de las grandes comedias y una de las primeras películas importantes de cine dentro del cine, que fue el moderno Sherlock Holmes, que ya analizaremos esta película, más con más calma, en, en otros vídeos, en otro vídeo, porque requiere un análisis prácticamente aparte. ¿Por qué? Porque el moderno Sherlock Holmes fue un antes y un después dentro del mundo de la comedia. Porque no solo introdujo el concepto de cine dentro del cine sino que también es la película de Buster Keaton, yo la tengo, ya os digo que ya os la, os la comentaré, en el que mejor se enlazan todos los gags y además es que tienen todos una temática en común. Buster Keaton en esta película trabaja de proyeccionista en un cine y entonces ve en la gran pantalla eh, cómo se desarrolla una especie como de intriga al estilo de, de ya os digo, de la temática de Sherlock Holmes de de las películas basadas en relatos de Agatha Christie, de, al estilo de los de Marple, Hércules Poirot, Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Y él empieza un poco a pensar a ver cómo, cómo podría ayudar a esos personajes. Y él sueña, evidentemente tiene un sueño, una especie de sueño de realidad paralelo, algo así parecido, en el que se mete dentro de la película ¿eh? y ayuda a resolver la intriga. De ahí el título de El moderno Sherlock Holmes porque evidentemente la película se desarrolla en una época digamos victoriana, pero la película que él utiliza como proyeccionista, pero la película del moderno Sherlock Holmes es de la actualidad, la actualidad de 1924, de ahí el título de El moderno Sherlock Holmes, que supuso digamos un éxito hasta cierto punto. Realmente la mayoría de películas que filmó Buster Keaton, en total 12 o 13 títulos, se puede decir que no fueron unos éxitos realmente super fulgurantes de, de taquilla, pero que le dieron suficientes beneficios para poder vivir de una manera muy holgada y poder financiarse otros proyectos, aunque detrás de la Paramount Pictures siempre le estaba, digamos, respaldando. Eh, posteriormente realiza una película que se llama El boxeador, creo que en 1925, en el que hace un gran homenaje a lo que es el, el mundo de, del boxeo. Pero también con una serie de gags absolutamente increíbles dentro de lo que es el cuadrilátero. Yo me acuerdo que el boxeador la vi en cine club, en televisión española, en la 2, allá, hace ya mucho tiempo, tendría yo como 9 o 10 años, y no paraba de reírme con los gags tan magníficos que tenía Buster Keaton en todo momento. Y es que eh, Buster Keaton viéndole en acción, pero siempre con esa cara, con esa cara tan impertérrita que no era, era incapaz de mover un músculo facial. Siempre ya te estaba eh, incitando un poquito a la carcajada. Eh, a ver si esta esa película la puedo conseguir. No es fácil hoy en día conseguir películas de Buster Keaton, aunque ha salido cierta colección, creo que en Blu-ray hace poco, pero no todos los títulos están disponibles. Y posteriormente, en 1926, realiza lo que es su gran obra maestra, considerada hoy como una de las mejores comedias de todos los tiempos. Eh, pero también un, digamos una especie como de parodia o de comedia dentro de lo que fueron eh, una serie de acontecimientos eh, terribles dentro de lo que fue la guerra de secesión y esa película es nada más y nada menos que el maquinista de la general el maquinista de la general que también la dedicaré un vídeo aparte porque es una de las grandes obras maestras del, eh, de la comedia se puede decir que es, es un film absolutamente inigualable nuevamente el personaje de buster keaton quiere ganarse el amor de una chica es pues, su novia pero eh, se puede decir que eh, ante lo que es la llamada a filas de la guerra de secesión buster keaton no quiere participar en lo que es el conflicto él se cree un tanto pacifista pero claro su novia pues se puede decir que queda completamente decepcionada porque no puede creer que, que su novio un hombre el hombre del cual está enamorado no vaya a arriesgar su pellejo sinceramente por su país. Y entonces pues su novia le da completamente de lado. Pero el personaje de Buster Keaton se las intenta ingeniar para participar en la guerra de secesión y ser un absoluto héroe. La general realmente es una locomotora que tiene el personaje de Buster Keaton. Y se puede decir eh, que Buster Keaton está tan enamorado de su locomotora como de su novia, aunque yo en diversas partes de la película llego a dudar si Buster Keaton, su personaje, quiere más a la locomotora que a su novia, no lo sé, aunque la utiliza la locomotora para llegar realmente al corazón de su novia. Y nuevamente, al igual que en Las Tres Edades, que en el Boxeador, que en el moderno Sherlock Holmes, veremos una sucesión de gags absolutamente desternillante. Y sobre todo un ir y venir. Dentro de una serie de persecuciones que se realizan por tren. Es decir, Buster Keaton, a lo largo de lo que fue su carrera, iba haciendo cada vez películas más ambiciosas, en la que ya no solo le perseguían a pie, le persiguieron también en moto en coche y en esta película en locomotora, ni más ni menos. Es decir, se, es decir, el nivel lo iba subiendo poco a poco como diciendo, vamos a llegar a un nivel absolutamente ya eh, de nivel cómico y de nivel de ambicioso dentro de lo que son sus producciones o dentro de las producciones del ProtoBuster Keaton, absolutamente hilarante y el maquinista de la general se convirtió en un éxito aunque nuevamente no un éxito tan grande como los directivos de la paramount quería que, querían tener como el, el mismo éxito que estaba teniendo por ejemplo harold lloyd o, o charles chaplin en, en ese sentido una serie de también de películas destacadas fueron por ejemplo el navegante en el que buster keaton si mal no recuerdo lo que hace es interpretar el papel, creo que fue en 1927, interpretar el papel de un multimillonario que tiene un yate, y de repente que toda su tripulación le abandona. Y él se queda en alta mar y tiene que lidiar pues, con las inclemencias del tiempo, con la maquinaria del, del, del barco, bueno, re algo realmente tremendo. ¿Cuál era el denominador común que tenían todas las películas, o la mayoría de las películas que hizo Buster Keaton como actor, director, incluso como también actor secundario de reparto junto con Fatih Arbuckle? Todas las películas parece que Buster Keaton pretendía ganarse el amor de una mujer, o por lo, o por lo menos su corazón. Y si ya era su novia, eh, intentar enamorarla más. Y entonces, en las películas, Buster Keaton iba como superándose a sí mismo. en una serie de acciones. en una serie de. de, de acontecimientos que él tenía que superar, que tenía que enfrentarse a ellos. que le hacía crecer al personaje. Como tal, como personaje, y terminaba consiguiendo el amor pleno eh, de lo que era su novia, su pareja, su esposa, que estaba empezando a estar un tanto decepcionada del mismo. Entonces, Buster Keaton, sus películas se convierten en auténticas declaraciones de amor. Es decir, el maquinista de la general lo que tiene es un trasfondo netamente romántico, porque Buster Keaton quiere seguir ganándose el respeto, el cariño y el amor de su pareja. Y Buster Keaton lucha para que su pareja no se decepcione. Participando en la Guerra de Secesión. En el moderno Sherlock Holmes se puede decir que prácticamente lo mismo. Es decir, el amor era todo lo que le movía a Buster Keaton. Buster Keaton como persona además era un ser eh, realmente muy romántico. Era un buenazo. Era una persona hasta cierto punto bastante inocente. Tal y como Charles Chaplin, su compañera de su compañero de fatigas en la industria cinematográfica del mundo de, de la comedia, dijo en varias entrevistas. Charles Chaplin dijo en, en algunas Entrevistas que Buster Keaton era diametralmente opuesto a él. Charles Chaplin era la ambición, Buster Keaton era más, digamos, conformista. No conformista desde un punto de cinema, vista cinematográfico, dentro de la narrativa de sus películas, sino conformista en el sentido de que su objetivo era hacer reír, no hacer grandísimos negocios. Y yo creo que ese fue el punto que acabó eh, con la colaboración entre Buster Keaton y la Paramount. En 1929, prácticamente cuando ya empieza a forjarse un poco el cine sonoro, la Paramount rescinde el contrato a Buster Keaton porque realmente eh, las películas, las 12, películas que había filmado Buster Keaton, habían sido éxitos, vamos a así decirlo, moderados. Había tenido a la crítica de su lado, pero al público no tanto como él esperaba. Y a partir de 1930 los años 40 y los años 50 lo que hace Buster Keaton es intercalar el teatro en el que vuelve haciendo una serie de giras con una productora suya pero también haciendo pequeños papeles en producciones de cine pero que ya no volvería a dirigir como tal después de, de sus películas de la Paramount eh, realmente eh, la relación que tuvo Buster Keaton posteriormente con la Metro Goldwyn Mayer y con el gran productor Irving Zalber, del que ya os he hablado anteriormente, no fue excesivamente buena. ¿Por qué? Porque Buster Keaton, desde un primer momento, él estaba casado eh, con... con una chica eh, que era hija de, eh, si mal no recuerdo, de la familia Talmage. Y esta familia, pues, tenía contactos importantes con eh, Irving Thalberg. Entonces, como... Las películas de Buster Keaton no acababan de despegar. ¿eh? La familia Talmage lo que hizo con, con Buster Keaton, es decir, la esposa con, con Buster Keaton, es intentar abrirle las puertas de la Metro Goldwyn Mayer. Pero debido a que no había tenido suficientemente éxito para la Metro Goldwyn Mayer en su etapa de la Paramount, lo que hizo fue la Metro Goldwyn Mayer, es decir, te contratamos a Buster Keaton, te contratamos, pero eso sí, vas a tener que eh, repartir el protagonismo. ...de las películas en las que aparezcas como protagonista... ...repartir el protagonismo junto con otros cómicos, junto con otros actores. Es decir, Buster Keaton cuando firma con la Metro Goldwyn Mayer... ...lo que hace es sacrificar dinero por libertad creativa. Y esa es una de las cosas a las que Buster Keaton no llegó a acostumbrarse nunca. Eh, realiza una serie de, de películas junto a otro cómico... ...que para mí pues, no estaba ni a la altura del no le gané a la altura Betuna Buster Keaton que fue el actor también de teatro y cómico y cantante en ratos libres, eh, llamado Jimmy Durante. Para mí, Jimmy Durante ha sido uno de los actores y cómicos más mediocres de la historia del cine. Os lo digo así. Y eso que gozó de una amplia popularidad. Además, a raíz también de una serie de musicales que, eh, si mal no recuerdo, filmó con Frank Sinatra. Pero eh, siendo jovencito, Frank Sinatra siendo jovencito en los años 40... Pero Jimmy Durante yo siempre le vi, eh, las películas que he visto de Jimmy Durante, siempre le he visto como un actor absolutamente mediocre, es decir, como una especie como de desahogo cómico, pero bastante burdo, es decir, era, un, era una comicidad un poco como de brocha gorda. Y claro, Buster Keaton, que había realizado una serie de obras maestras de la comedia, yo os digo como el Navegante, también el Cameraman, el Boxeador, eh, Las Tres Edades, el moderno Sherlock Holmes, el Maquinista de la General. De repente le pusieron a protagonizar películas o a tener de compañero a un cómico tan mediocre como Jimmy Durante. Evidentemente, Buster Keaton, pues el cabreo, el enfado que cogió, por lo visto, fue bastante monumental. Y empezó a echarle, pues digamos, todo esto en cara a su mujer. Su mujer, eh, se puede decir que se gastó la mayoría de la fortuna que había ganado Buster Keaton en, fiertas, en fiestas en su mansión de Beverly Hills. Y terminaron por separarse. De tal manera que Talmage, la familia Talmage y su mujer le dijeron a Irving Thalberg, el productor de la Metro Goldwyn Mayer y a Louis B. Meyer, el dueño de la Metro, que rescindiera el contrato a Buster Keaton. Y se puede decir que ya, pues, entre los años 30 y 40, después de realizado, haber realizado esas películas con Jimmy Durante, Buster Keaton se puede decir que casi dejó el cine. Se dedicó plenamente a realizar una serie de giras con su compañía de teatro a la que volvió, una vez fallecidos sus padres, a la que volvió a realizar, pues, eh, digamos, interpretaciones con esos gags a los que nos, tenía, que nos tenía, digamos, acostumbrados. Y las apariciones en cine se puede decir que fueron prácticamente como muy puntuales. De tal manera que Buster Keaton, en ese sentido, eh, empezó a coger una, una, una serie de depresiones continuas, debido a que el cine, esa industria a la que él le había dado todo, eh, todo su todo todo su eh, todo su caché vamos así decirlo todo su talento empezó a darle la espalda en 1950 cuando Billy Wilder filma El Crepúsculo de los Dioses Sunset Boulevard que es una historia aquí tenéis la crítica en el canal en donde lo que se hace es criticarse eh, a lo que criticar el mundo del cine en lo que se refiere a dejar de lado una serie de, de actrices y de actores que habían tenido un gran éxito en el pasado, pero que Hollywood los olvida, era el hilo conductor del Crepúsculo de los dioses. Eh, hay un pequeño cameo en esta película de Buster Keaton, es decir, Billy Wilder en el Crepúsculo de los dioses ya no solo plasmó al personaje de Norma Desmond interpretada eh, por esa, eh, por esta gran actriz que fue Gloria Swanson, junto, acordaos, junto a, a William Holden, ya no solo era la vida de esa actriz eh, completamente olvidada por hollywood que fue norma desmond interpretada por gloria swanson pero también billy wilder muy vamos así decirlo muy picaro el metió al personaje de buster keaton porque para billy wilder buster keaton era el gran olvidado de hollywood dentro de su etapa sonora y claro, eh, se puede decir sin temor a equivocarse que Bill Wilder le dio un bofetón a los productores de Hollywood, a muchos de ellos y a las grandes mayores de Hollywood, porque Buster Keaton para él fue el gran olvidado del cine, de la industria del cine, sobre todo, perdón, del género mudo. Charles Chaplin fue un actor que luego continuó haciendo eh, películas eh, habladas, aunque muy poquitas, acordados de, de Candilejas, La Condesa de Hong Kong, pero es que, Charles, pero es que Buster Keaton se puede decir que fue, hizo. Eh, como os diría yo, eh, pinceladas, per pequeñas intervenciones como actor secundario, pero muy poco. Hasta que en 1950 la Paramount le vuelve a llamar y después de las crisis y las depresiones que había tenido, se dio al alcohol durante mucho tiempo. Eh, hay un director de una película que le dirigió en los años, creo que los años 40, a finales de los años 40, en la que decía que Buster Keaton se bebía como mínimo una botella de whisky al día. Es decir, cayó en una profundísima depresión. Pero fijaos que en 1957 los productores de la Paramount le llaman y le dicen, queremos hacer, digamos, una biografía de ti y plasmarla en la pantalla grande. Y contratan al actor Donald O'Connor, que había asaltado la fama, que okay, ya se había convertido en un gran actor de reparto y una estrella de Hollywood después del de éxito de Cantando bajo la lluvia en 1952, y le dicen a Buster Keaton los productores de la Paramount, ahí tienes a este chico, y nos gustaría que tú le enseñases todo lo que ha sido tu vida para realizar un biopic, una biografía de ti en el cine. La película se, titul se titularía La historia de Buster Keaton. Buster Keaton accede, pero claro, pone como condición que gran parte del beneficio por expresar la película, su vida, debería de ser para él. Bueno, una, un porcentaje importante de los beneficios en taquilla. A lo cual los productores de, de la película, que no esperando que fuera un gran éxito, le dicen que de acuerdo. La historia de Buster Keaton, protagonizada por Donald O'Connor en 1957, es un éxito brutal de taquilla. Posiblemente. La película de Buster Keaton que más recaudó sin estar protagonizada por el mismo Buster Keaton, pero sí como personaje al que interpretaba en este biopic, Donald O'Connor. Por todas las. Eh, por el gran éxito que fue la, la historia de Buster Keaton, que yo me acuerdo que la vi en televisión también protorzada por Donald O'Connor. Os tengo que decir que es una película bastante mediocre, muy malilla, no era, no era gran cosa, pero tuvo su éxito, un éxito fulgurante. Buster Keaton se puede decir que. Eh, ganó. Tal cantidad de dinero para ya subsistir el resto de su vida. Es decir, la vida de Buster Keaton, en lo que industria cinematográfica se refiere, estaba lleno, estuvo llena de altibajos. Ya cuando él empezó a dirigir películas para la Paramount, y luego posteriormente, como actor secundario para la Metro, ya Charles Chaplin y Harold Lloyd le dijeron: Ten mucho cuidado, porque te van a poner la zancadilla muchas veces. Que fue lo que le ocurrió con Zalberg. Él le corrió con su esposa, etc., dentro de lo que era la industria de, de Hollywood. Y a partir de 1957, pues Buster Keaton se anima y empieza a aparecer otra vez en pequeños papeles en, en películas, pero tampoco le duró mucho tiempo, ya que en 1966 Buster Keaton falleció. Pero que se puede decir que este gran cómico nos dejó un legado absolutamente maravilloso. Empezó en las tablas del teatro junto con sus padres, al que luego le apodaron Buster, debido a esa expresión que, que tuvo el gran Houdini, decir What Buster, del batacazo que se había arreado. Y que luego posteriormente empezó a filmar películas con Fatty Arbuckle. Él aprende la técnica cinematográfica y a partir de 1923 dirige sus propios films, amparado por la Paramount. 12 películas por las cuales él ha pasado la historia del cine, destacando, ya os digo, el maquinista de la general, el moderno Sherlock Holmes, el navegante, el boxeador, el cameraman, las tres edades, etc. Y luego, a partir de estas películas, luego lo contrata la Metro Goldwyn Mayer, pero siempre en películas donde él no podía expresar realmente, eh, digamos, toda su valía, acompañado de ese, eh, digamos, de ese eh, cómico mediocre que fue Jimmy Durante pero que a la larga supuso una reconciliación entre Buster Keaton y el teatro. Posteriormente seguiría apareciendo en pequeñas películas cómicas y a raíz del divorcio con su mujer, en el 57 obtiene, digamos, ya no un reconocimiento, pero sí dentro de su biopic personas que le iban a descubrir o redescubrir para que se siguieran interesando por él, ya que se puede decir que como protagonista cuando el cine mudo muere, el personaje de Buster Keaton prácticamente muere desde un punto de vista cinematográfico y de creatividad, aunque les digo que luego hizo películas para la Metro-Goldwyn-Mayer con Jimmy Durante, etcétera, etcétera. Pero que ya no tendría ni muchísimo menos la brillantez que habían tenido, que había tenido las películas para la Paramount que había hecho Buster Keaton ni muchísimo menos. Pero Buster Keaton pasará la historia del cine por ser esa cara de, de tener esa cara de inexpresividad pero siempre delante de la cámara digamos que de puertas para adentro en su vida privada él fue una persona muy afable Harold Lloyd ya os he dicho más o menos cuál era la visión que tenía Charles Chaplin de él Harold Lloyd siempre dijo de él que era una persona muy inocente y que se comportaba como un niño en el sentido de que todo le ilusionaba pero que esa inocencia dentro de lo que iba a ser la maquinaria de Hollywood pues se puede decir que iba a ser completamente destruida, así le pasó con su matrimonio, posteriormente también con el productor Irwin Zalber, pero que Buster Keaton es sin duda alguna, a día de hoy, uno de los grandes personajes de lo que es el cine cómico de todos los tiempos. El maquinista de la General y todas las películas que os he mencionado, se puede decir que hoy en día, sin temor a equivocarse, son grandes obras maestras del Flastic, de la Comidicida, y son algunas de las mejores comedias de todos los tiempos. Se puede decir que el sello personal fue su inexpresividad, su rostro impertérrito, y después de esos gags maravillosos, de grandes persecuciones, de caídas al vacío, de explosiones, se le caía la casa entera. Todo lo que le ocurría alrededor de los personajes que interpretaba Buster Keaton se puede decir que aparentemente no le afectaban, aunque era un actor también que con la mirada decía mucho. Buster Keaton era capaz de expresar tristeza, pero también comicidad en una sola mirada. He ahí, debajo mi punto de vista, la gran riqueza que tenía este formidable actor y director. Ya os digo, El maquinista de la General está considerada hoy en día como una de las mejores comedias de todos los tiempos. Y seguramente se puede considerar perfectamente como... Se puede decir que El maquinista de la General es a la guerra de secesión lo que la quimera del oro fue a las películas del oeste y de los buscadores de oro. Es decir, fijaos que lo estoy comparando nada más y nada menos que con la quimera del oro de Chaplin. Si hay otra gran película incluso de Harold Lloyd para completar el triunvirato de grandes films cómicos de los tres sería El hombre mosca. Pero esa, digamos que ya es otra historia. De Harold Lloyd ya os hablaré posteriormente en un vídeo seguido. Eh, no seguido a este, sino el próximo de la historia del cine dentro del mundo de la comedia. Cuando acabemos en lo que son los vídeos de comentar a los grandes actores y personajes del mundo de la comedia, me quedan Harold Lloyd, Stan Laurel y Oliver Hardy, a y Costello, empezaremos con las grandes películas clásicas del género de la comedia, donde abordaremos clásicos de Harold Lloyd, de Buster Keaton, de Charles Chaplin, de El Gordo y el Flaco, de Abbott y Costello, de los Hermanos Marx y un largo etcétera. Siguiendo con otros grandes subgéneros de la comedia, como son la alta comedia, la screwball comedy, etcétera, etcétera. Porque la comedia es uno de los grandes géneros, se puede decir que junto con el drama, de lo que es la historia del cine. Y Buster Keaton es, sin duda, uno de los grandes pilares de este género y, por extensión, de la historia del cine. Buster Keaton es, para mí, uno de los grandes cómicos de todos los tiempos y, sin duda, el creador de una serie de películas y el creador de un tipo de. De, de comicidad, de comedia, en el que podías reírte a mandíbula batiente, pero viendo a un personaje completamente impertérrito, incapaz de esbozar una sonrisa. Pero es que, ojo, así se lo hicieron eh, pasar, o mejor dicho, así se lo obligaron a hacer los productores de Hollywood. Si él tenía éxito teniendo inexpresividad, todos sus personajes, o la mayoría de ellos, deberían de ser así, de esta manera. Así de cuadriculado es, era y sigue siendo Hollywood. Cuando un actor tiene éxito en un papel o en una determinada forma de actuar, los productores y tiene éxito a los productores solo quieren ese tipo de, de interpretación. Lo que provoca muchas veces que los actores sientan frustración o que sientan miedo a encasillarse. Pero es que la historia del cine es así. Fijaos, ya desde el cine mudo, ya los productores le obligaban a Buster Keaton a no mostrar ninguna emoción al menos con rasgos faciales, ni a llorar, ni a reír, ni nada. Eso sí, con la mirada podía expresarlo absolutamente todo, pero dentro de esa inexpresividad que para Buster Keaton siempre fue una extraordinaria e inexcusable marca de fábrica. Buster Keaton siempre fue o siempre será realmente uno de los grandes, junto con Charles Chaplin, Harold Lloyd, los hermanos Marx, Stan Laurel y Oliver Hardy, y una gran retailada de grandes cómicos que ya hablaremos, en posteriores vídeos de historia del cine, la comedia. Espero que os haya gustado este vídeo dedicado al gran Buster Keaton. Espero que a Salvador haya sido de su gusto el vídeo. Espero que también a todos os haya gustado. Espero que tengáis una muy buena velada y hasta mañana.